Que yo iba a hablar de Berto Defiende, esta sección que hemos lanzado como hashtag y cada semana lo peta. Competiciones de gente, entre las cuales hay algunas muy llamativas, como la de Diego Aparicio, que quiere que Berto defienda las colecciones por fascículos con enormes cartones hasta para un dedal. También Carlota Red Velvet quiere que Berto defienda a las ciruelas. Por otro lado, Malandriu quiere que Berto defienda que las tías pongan morritos en las fotos. Y hay un clamor popular. Han coincidido tres usuarios en una defensa que le piden a Berto. Berto, quieren que en tu Berto defiende hoy hables de la pelusilla del ombligo. De modo que, adelante Berto, defiende. Ese es mi tema. Gracias, amigos, dándome temas interesantes. Sí, allá vamos. La pelusilla del ombligo está cumpliendo una función biológica tan importante como el riñón o el páncreas, porque sin ellas se cerraría la herida. ¿Lo entendemos o no? Como cuando un adolescente se quita el piercing demasiado tiempo. Pues para eso está la pelusilla. Pelusilla, Maradona pequeño. Sin ti perderíamos el ombligo y la gente pensaría que hemos nacido de un huevo. Y eso es imposible a no ser que seas de Bilbao, que los de ahí nacen donde les da la gana. Entonces, sacar pelotillas del ombligo es un vicio entretenido, como comer pipas o fumar. Y de los tres es el único que ni mata ni engorda. Y dale, a no ser que apretes tanto que te saques un intestino por ahí. A no ser también que te las comas o te las fumes. Ya os digo yo que no colocan. Las pelotillas son ecológicas. Con paciencia puedes unir pelotillas suficientes para hacerte otro jersey, que a la vez te creará pelotillas, del que podrás hacerte otro jersey, iniciando un ciclo infinito maravilloso, Hakuna Matata, que demuestra que las pelotillas ni se crean ni se destruyen, solo se transforman, como la energía o la duquesa de Alba. Pensadlo bien, tener pelotillas en el ombligo es lo más parecido que estaremos nunca los hombres a estar embarazados. Es tan bonito. Incubamos en nuestro vientre algo de la nada y a los pocos meses, porque hay que aguantar meses sin lavar, lo tienes en tus manos y lo miras con orgullo. Yo por eso cuando las saco les doy un cachete en el culo y les doy mis apellidos. Queridos amigos, el problema no es la pelusa, es el ombligo. El ombligo es una solución temporal a un problema a largo plazo. Los nutrientes cuando somos fetos deberían entrar por el culo. Así luego se retira el tubo y no pasa nada por dejar el agujero porque ya tendrá uso. Esto es una chapuza. Es una chapuza. Yo no me lo lavo por desprecio. El ombligo es un loser. Es la rebaba del cuerpo humano, el nudo del globo de las personas. Los poros te miran y piensan que eres un cráter. Eres basura. Y luego están las personas que tienen el ombligo para fuera. Es así. ¿Por dónde le sale la pelusa a esa gente? ¿Por las orejas? Porque eso tiene que tener salida por algún lado. Pelusillas del ombligo, sois del mismo material del que están hechos los sueños y el mismo que se acumula debajo de las camas. Nadie sabe de dónde sale, nadie sabe por qué, son algo casi divino, maná del Señor. Hay tantas razones para amaros, pero la más importante es que cuando metes el dedo a Han de Marenar y ves que hay premio, vuelves a ser ese niño que se levantaba con ilusión la mañana de Navidad para abrir los regalos. Tú sacas a la pelusilla del ombligo y ella saca de tu cara una sonrisa. Por eso yo os digo, amad las pelusillas. Gracias.